Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy será un especial placer escuchar juntos Los Miserables, de Víctor Hugo, otra de mis novelas favoritas. Víctor Hugo, que nació en 1802 y vivió 83 años, cubre con su vida el siglo XIX, en el que consiguió serlo prácticamente todo. El primer escritor que vivió de su pluma y murió rico. Un creador que, como poeta, dramaturgo y novelista, revolucionó la literatura de su tiempo y ejerció una influencia que trascendió las fronteras de su patria y de Europa. Ser uno de los inmortales de la Academia Francesa y figura política en el Senado y en las calles, donde varias veces hizo de mediador entre bandos combatientes. De joven, fue monárquico, absolutista y reaccionario, y en su vejez coqueteó con el socialismo y el anarquismo. Moralista en sus años mozos, llegó virgen al matrimonio. Pero luego, su vida amorosa fue tan intensa que se han escrito volúmenes sobre sus proezas sentimentales y sexuales. Los Miserables, su obra maestra, es muchas cosas. Una novela de aventuras, un mural que reproduce los grandes hechos históricos de la época, una radiografía de los tipos humanos, las clases sociales y los conflictos políticos de Francia decimonónica. Un tratado sobre el bien y el mal, y la misteriosa lucha en el corazón humano de las fuerzas que se disputan su redención o su perdición. Cuenta la historia de Jean Valjean, humilde campesino que pasó 19 años en la cárcel por haber robado un pedazo de pan, y luego, al salir en libertad, lucha de manera sobrehumana para hacer de sí mismo un hombre bueno, justo y santo, aunque para ello deba vivir un martirio cotidiano en un mundo donde triunfan los malvados, los cínicos y los canallas. La historia de Jean Valjean, de Marius y Cosette, del obispo Monseñor Bienvenu y de la miríada de personajes que los rodea, nos hechiza por su fuerza narrativa y el vigor de sus anécdotas. Pero debajo de esos episodios hay una historia moral que para Víctor Hugo era la razón profunda de la novela. ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Estamos aquí por designio de un ser superior o librados a nuestra propia suerte y debemos encontrar a la manera de Jean Valjean, mediante hazañas y penalidades, el derecho a saberlo? Cada lector debe sacar sus conclusiones, por supuesto. Pero una cosa es segura: nadie que lea Los Miserables es, al cerrar el libro, la misma persona que lo abrió. Y ahora, con ustedes, Los Miserables, de Víctor Hugo. Necesito un lugar donde dormir. Tengo dinero. Acá no hay sitio, señor. Buenas noches. Un extraño forastero había llegado a Digne, Francia, durante el frío mes de octubre del año 1815. Era un robusto hombre, de mediana estatura, como de 46 años, totalmente cubierto de sudor. Llevaba una vieja blusa gris hecha jirones, remendada en una de las mangas con un pedazo de paño verde. Cargaba a la espalda un morral de soldado. Está todo lleno. Todas las puertas se le cerraban al viajero, porque tenía un aspecto poco confiable, por decirlo menos. No hay habitación. Llevaba ya varios días de caminata y no parecía hombre de ninguna riqueza. No hay espacio. No hay espacio, váyase. Hasta que, por suerte... ¡Adelante! ¡Está abierto! ¿Qué necesita, buen hombre? Busco alojamiento. Tengo dinero. ¿No tiene dónde quedarse? Señora Magloire, ponga un cubierto más a la mesa. Enseguida, monseñor.
Amigo mío, mientras cenamos se le preparará una habitación. Quien había recibido al mal trajeado visitante era Monseñor Bienvenu, el obispo de la ciudad. Monseñor era el único habitante de la ciudad que jamás cerraba su puerta con candado. Tan grande era su bondad que un día se causó una pequeña dislocación en un pie por no aplastar a una hormiga. Su habitación está lista, señor. Bueno, muchas gracias por la cena, señor. Con su permiso, quisiera descansar. Y diciendo esto, por aquí, señor. El extraño gracias. Personaje se retiró. El huraño viajero se llamaba Jean Valjean. Había sido podador en el pueblo de Faverolles. Pero un invierno cruel, el pobre hombre se quedó sin trabajo y fue empujado por la necesidad a robar un pan. Un solo pan. Se le condenó por este delito primero y luego por múltiples intentos de fuga. En total, pasó 19 años en presidio por el crimen de haber tenido hambre. Su Excelencia, perdone, pero ese señor se ve muy poco decente. No somos nadie para juzgarlo, señora. ¿Quizá deberíamos guardar la platería? No es necesario, señora Magloire. No se preocupe. Y ahora es mejor que vayamos a descansar. Es tarde. Jean Valjean no tenía, de por sí, una naturaleza malvada. Cuando entró en presidio, todavía era bueno. Pero allí condenó a la sociedad y supo que se hacía malo. Condenó a la providencia y supo que se hacía impío. Cuando llegó el momento de salir en libertad, Jean Valjean creyó que comenzaba una vida nueva. Él había trabajado fuerte en la cárcel durante 19 años, ganando abundante dinero que allí dentro no podía gastar. Pero el gobierno se había encargado de reducirle al mínimo lo ahorrado. Y al salir, le entregó una miseria. Valjean pensaba que el Estado le había robado en grande y ahora le tocaba a él robar al individuo en pequeño. De lo contrario, pasaría hambre y necesidad sumados al desprecio de la gente. ¡Muerde la mano que le da de comer! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha pasado, señora Magloire? ¡Su Ilustrísima! ¡El candelabro de plata! ¡Se ha llevado un candelabro de plata! ¿Pero acaso nos pertenecía? Pertenecía a los pobres. Y sin duda que el hombre era pobre. ¡Ay, Dios mío! En ese momento, llamaron a la puerta. Monseñor, hemos encontrado a este infeliz en actitud de fuga. Llevaba consigo este candelabro de plata. Él afirma haber estado aquí. Eso es cierto, señor. Este buen hombre cenó con nosotros y luego partió. Pero yo le he regalado ese candelabro. Es más, querido amigo, olvidó usted el par. Son un par de candelabros. Y diciendo esto, Monseñor sacó del aparador el otro candelabro y se lo entregó en la mano a Valjean. El gendarme, sin creer ni una sola palabra de lo dicho por el obispo, tuvo que dejar libre a Jean Valjean. ¡Vete, miserable! Quien partió más que desconcertado. Durante la larga caminata de esa noche, entró en múltiples cavilaciones acerca del acto de absoluta generosidad del que había sido testigo y beneficiario. Y algo despertó en él. Sintió necesario cambiar todo en cuanto había creído hasta entonces. Era necesario elevarse a mayor altura que el obispo o descender más abajo que el presidiario. Si quería ser bueno, debía ser un ángel. Y si quería ser malo, debía ser un monstruo. Dos años pasaron a partir de esa fecha y Valjean se convirtió en un hombre nuevo. Se instaló en una ciudad apartada donde se inició en la industria de las joyas de fantasía. Usando un nuevo nombre, se hizo llamar el señor Madeleine. Llegó a tener una gran fábrica donde empleaba a todos los que necesitaran trabajo.
Se había convertido en un forastero magnánimo que llegó a ser, pues nada menos que alcalde de la ciudad. Un día, el señor Madeleine encontró al inspector de policía Javert que venía hacia él forcejeando con una mujer. ¡Aquí está! ¡Esta prostituta que se hace llamar Fantina ha atacado a un hombre decente! ¡Quieta! ¡Suélteme! ¡Así que usted es el alcalde! ¡Desgraciado! ¡Echar hacia la gente, maldito! ¿Pero qué dices, mujer? ¡Lo sabe bien, malnacido! ¡Me despediste de tu fábrica! Dicho esto, le escupió en el rostro. ¡Más respeto, cretina! ¡Miserable! ¡Me dejaste sin trabajo! ¿Cómo voy a mantener a mi Cosette? Esta Fantina era una madre soltera que había pasado mil penurias por mantener a su hijita Cosette. Había tenido que dejarla en una posada en Montfermeil con los esposos Thénardier. ¿Y ahora qué voy a hacer? Una pareja de viles mercenarios que habían decidido ganarse unos francos disque cuidando de la niña. Yo no tengo nada. Y después de dejarla allí, Fantina se había empleado en la fábrica del señor Madeleine, pero había sido despedida por razones injustas por un capataz. El alcalde nunca lo había sabido. ¡Mira lo que me he convertido por tu mezquindad! Desempleada y muy pobre, se había visto obligada a vender sus hermosos cabellos rubios. Yo te ayudaré. Y luego, pues a venderse ella misma. Yo no sé quién te arrebató tu trabajo, mujer, pero no debes padecer más. Vendrás conmigo y yo enmendaré ese daño. ¿Yo qué? Pero, señor. ¿Con usted? De lo que se le acuse, sé que ella no es la culpable. Pero yo... Y diciendo esto, el señor Madeleine partió con Fantina, quien no salía de su asombro. Hay algo muy extraño en este hombre. El inspector Javert era un hombre muy apegado a la ley, por lo que no consentía que alguien fuera perdonado así como así. Tenía además una especie de corazonada con respecto al señor Madeleine. ¿Y su rostro? ¿Dónde lo he visto antes? Una tarde, el inspector se apareció de improviso en el despacho del alcalde. Vengo a solicitar que se me destituya de mi cargo, señor Madeleine. ¿Qué dice, inspector? Debo ser destituido porque soy espía. ¿Espía? ¿A quién ha estado espiando, Javert? Pues a usted, señor alcalde. El rostro de Jean Valjean, o mejor dicho, del señor Madeleine, se puso rígido y sus mejillas perdieron el color. ¿A mí? Debo confesar, señor Madeleine, que pensé que usted había falseado su identidad y que en realidad es un expresidiario de Tolón al que conocí hace muchos años, un tal Jean Valjean. ¿Qué lo hizo pensar eso? El parecido de su rostro. La misteriosa manera en que usted llegó a esta ciudad y se hizo alcalde sin haber dado a conocer absolutamente nada de su pasado. ¿Y por qué buscaba usted a ese Valjean? Se le acusa de haber robado en la casa de un obispo. Comprenderá, señor alcalde, que ese hombre, pues, debe ser sancionado. Pero ahora sé que usted no es él, pues se ha encontrado al verdadero Jean Valjean. Está siendo enjuiciado en Arras, y yo iré a comparecer como testigo mañana mismo. Esa tarde, con los pensamientos revueltos y el corazón estrujado, Jean Valjean fue a su casa a ver a Fantina, a quien el frío y la tristeza habían postrado en cama. Pronto te recuperarás, Fantina. No debes preocuparte. Ahora estás a salvo. Yo solo quiero ver a mi Cosette, señor Madeleine. Se lo suplico. Tráigamela. Sí, te prometo que tan pronto sea posible iré a buscarla yo mismo. Gracias. Fantina cerró los ojos agotada y Jean Valjean salió de la habitación. Muchas ideas recorrieron la mente de Jean Valjean esa noche. A la cárcel otra vez. ¿Qué hacer? Jamás. Ir a Arras y salvar al inocente inculpándose a sí mismo. Ignorar todo y continuar sus obras benéficas, dejando sufrir a otro. Y siempre caía en el mismo dilema. ¿Qué puedo hacer?
¿Permanecer en el paraíso y ser un demonio? ¿O entrar en el infierno y ser un ángel? Jean Valjean pasó casi toda la noche en vela pensando, pero había pedido un carruaje para las 4 de la madrugada. ¿A dónde iría? ¿A buscar a Cosette para entregársela a su madre? ¿A Arras para revelar su verdadera identidad? Señor, el coche lo espera. Jean Valjean se puso de pie. Había tomado una decisión. Buenas noches. Vamos a Arras. Tras un largo y penoso viaje, Jean Valjean llegó justo a tiempo para exonerar de culpas al acusado. ¡Liberen a ese hombre! ¡Yo soy el verdadero Jean Valjean! Por supuesto que nadie creyó que ese bondadoso alcalde fuese un despiadado ladrón, por lo que al final tanto él como el falso acusado quedaron libres y el jurado boquiabierto. Pero hubo un gran ausente en la sala de audiencias, el inspector Javert. Al volver a casa, Jean Valjean fue directamente a ver a Fantina. Señor Madeleine, ha vuelto. Pensé que se había olvidado de mí. Dígame, por favor, trae a mi Cosette. Dígame que la trae, por favor, se lo ruego. Valjean no dijo una sola palabra. Este silencio dejó que se filtrara la voz de la hija de la portera que jugaba en el jardín. Ay, es mi niña, mi niña. El doctor me dijo que no podría verla hasta que estuviese repuesta. Pero usted me dejará, ¿verdad? Mi preciosa niña, mi Cosette. Jean Valjean sostenía una de las manos de Fantina mientras ella no dejaba de hablar de su hijita. Hasta que de pronto, los ojos de la mujer se abrieron de par en par y sus labios quedaron separados. Casi no respiraba. Fantina, ¿qué pasa? Fantina no respondió, pero levantó la mano y le indicó que mirase detrás de él, hacia la puerta. Valjean se volvió y vio a Javert. Javert se había ausentado de la sala de audiencia sin escuchar el veredicto, pero había vuelto para saber lo sucedido. Habiendo una confesión, por más que al jurado le hubiese costado creerla y lo hubiera exonerado, el culpable debía sufrir un castigo. Valjean, pensaste que podrías engañarme. Vengo de Arras. Señor Madeleine. No es el señor Madeleine. Este no es más que un vil ladrón y su nombre es Jean Valjean. Señor. ¡Calla! Madeleine, este hombre... ¡Calla, mujer! ¿Está diciendo...? ¡Calla, infeliz! ¿Qué infierno de país es este donde los presidiarios son magistrados y las mujeres públicas son cuidadas como condesas? Estás arrestado, Valjean. Fantina se apoyó sobre sus brazos y se incorporó como para decir algo. Miró a Valjean, miró a Javert y luego un ronquido salió del fondo de su garganta. Chocaron sus dientes, extendió los brazos y se desplomó sobre la almohada. Estaba muerta. Jean Valjean volvió a presidio, pero esta vez no por mucho tiempo. Una tarde, estaban los reos en el puerto cerca de Tolón, reparando un navío viejo por orden de un oficial, cuando un hombre resbaló del estribo del buque y quedó colgado de una cuerda. Era casi seguro que caería al mar y moriría. Pero entonces un presidiario de barbas largas lo salvó. Ya habrán adivinado de quién se trata. Pero salvada la víctima, el salvador cayó al mar y se le dio por muerto sin haber hallado su cuerpo. Jean Valjean inició viaje y con el tiempo llegó a Montfermeil. Estaba en el campo. Venía de enterrar una caja llena del dinero ganado en el negocio de las joyas de fantasía, que había conseguido ocultar todo el tiempo, sujetando los billetes con una liga debajo de sus medias. Y entonces... ¿Qué haces, niña? ¿Necesitas ayuda? Se había encontrado con una pequeña que llevaba un cubo de agua inmenso que casi no podía cargar.
Debo llevar agua a la posada, buen señor. Precisamente busco dónde dormir. Yo llevaré el cubo y tú me guiarás a la posada. Y así, en silencio, caminaron hasta una casa con un portón viejo y una enorme cantina llena de borrachos jugando a las cartas. ¿Cuánto cuesta la noche? 20 sueldos. Valjean puso sobre la mesa una moneda de 5 francos, 5 veces más de lo que pedía el posadero. Los ojos del hombre saltaron. Cualquier lugar donde pueda acomodarme estará bien. Tenemos una habitación especial, señor. El posadero se encargó de averiguar con mucha maña que el forastero mal trajeado era en realidad un hombre rico. Son 10. Le exprimió bien los bolsillos. No, 15 francos por la cena. Este astuto bribón era nada menos que el mercenario Thénardier, quien atendía la posada con su esposa y sus 2 hijas. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Y Valjean pronto descubrió... Me llamo Cosette. ...que la niña del cubo de agua era la pobre Cosette. Venga acá, bribonzuela. La hija de Fantina. A fregar los pisos. A quien los malvados esposos habían convertido en su sirvienta. Pasaron unos días hasta que Valjean dijo... Quiero llevarme a Cosette. ¿Qué? Pero, buen señor, usted sabrá que la niña, pues, es como una hija para nosotros. No será fácil desprendernos de ella. Y además, su madre, quien la abandonó, tiene muchas deudas pendientes con nosotros. Y pues... Thénardier se las arregló para que el extraño viajero le ofreciera 1.500 francos. Muy bien, señor, muy bien. Y lo dejó partir con la pequeña Cosette. Huyendo de la ley y también de los ladrones de caminos, Jean Valjean y Cosette terminaron refugiándose en un convento de monjas de claustro, donde Jean trabajó como jardinero y Cosette inició su educación. Padre, padre, ¿puedo jugar con mi muñeca allá junto a los manzanos? Está bien, Cosette. Pero abrígate, por favor. Ya lo creí. Cosette pronto olvidó su infeliz pasado y comenzó a decirle papá a Jean Valjean. Él, por su parte, comprendió que había encontrado un ser a quien amar. Véase, pues, cómo 2 desgracias entrelazadas pueden producir una gran felicidad. Pasó el tiempo, y unos años después, cuando Cosette terminó su educación en el convento, Jean Valjean decidió que era momento de partir. Y se instalaron en una casa de la calle Lafitte, en París. Esta tarde saldremos de paseo, Cosette. Qué lindo, papá. Iremos al Parque Luxemburgo. Son jardines muy hermosos. Y así fue. Y tanto disfrutaron del paseo, que pronto se volvió una costumbre. Y en una de esas muchas caminatas, como era de esperarse, algo sucedió. ¿Quién es ese joven? Mira hacia acá demasiado. ¿Será un espía? No puedo poner en riesgo a Cosette, no puedo. Pero no era un espía. Su nombre era Mario Pontmercy. Un muchacho de espesos cabellos negros, frente ancha y mirada franca. Era un joven idealista, de convicciones republicanas. Él estaba convencido de que la monarquía condenaba al hambre al pueblo francés. Y por sus ideas... había abandonado la casa de su abuelo, quien era gran admirador del rey. Sin apoyo de su familia, Mario había acabado sumido en la pobreza. Pero además de ser político, Mario era un gran soñador. Dios mío, qué hermosa es. Pero, ¿ese hombre que la lleva del brazo será su padre? ¿Su abuelo? Después de esa tarde... padre e hija no volvieron más al Parque Luxemburgo, dejando al joven solo y perdidamente enamorado. Padre, ¿no iremos esta tarde? No, hija, y ya no volveremos más. Bueno, como tú digas, padre. El tiempo hizo lo suyo. Cosette y Jean Valjean se dedicaron a sus propios asuntos y Mario siguió pasando hambre y leyendo y escribiendo de acuerdo a sus ideas republicanas. Un día, mientras leía en su cuarto, oyó unas risas estruendosas que venían de la habitación contigua.
decidió husmear por un agujero que había en la pared y vio a tres hombres sentados a una mesa vieja y una matrona con dos jovencitas en una esquina. Esto fue lo que escuchó. Un hombre muy adinerado, uno que no hace más que regalar dinero a los pobres, no es posible. Pero vendrá porque escuchen lo que le he escrito. Excelentísimo señor, le ruego extienda su mano misericordiosa hacia mi familia. Pues mi esposa está enferma y mi segunda hija ha sufrido un terrible accidente. Necesitamos dinero para sus medicinas y sabemos que su bondad hará nuestra gracia. Le ruego que venga con mi hija a la casa Garbo. ¡Eponina! Eponina, ven, ven, hija. Quiero que lleves esta carta a ese señor que ves por las tardes en la iglesia, el que va con su hija. Sí, padre, sé quién es. Ya regreso entonces. Quien esto decía era el vecino de Mario, un hombre de unos 50 años que vivía con su esposa y sus dos hijas en un estado de pobreza lamentable. Venían de Montfermeil, donde alguna vez habían administrado una posada en la que esclavizaban a una niña. ¡Pobre idiota! Este sí que nos va a hacer ricos. Sí, eran ellos. Apenas dos horas después, oyeron llegar un carruaje. ¡Es él! ¡Prepárense! Mario volvió a pegar el ojo al agujero y vio entrar a la víctima. No puede ser. Es él. Es el padre de la chica de Luxemburgo. Es el padre de mi amada. Mario estaba dispuesto a irrumpir en ese cuarto infestado de maleantes con tal de salvar al padre de su amada. Los bribones lo habían sorprendido segundos después de entrar. Lo golpearon en el rostro y luego lo amarraron. Mala suerte, infeliz. Has caído justo donde queríamos. Esta noche vas a ser los ricos. ¡Alto ahí, malandrines! ¡No se saldrán con la suya! Todos quedaron congelados, victimarios y víctima. Jean Valjean vio a los policías entrar en la habitación y enseguida reconoció al jefe. Era Javert. ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Sujeten de una vez a estos criminales! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Esto no es lo que parece! ¡Calla, Limaña! Un buen ciudadano descubrió el plan de tu asquerosa pandilla. No puedes engañarme. Hubo confusión. Ni siquiera Mario, que veía todo desde el otro lado de la pared, podía entender bien qué estaba pasando. Pero los criminales fueron encadenados y cuando todo parecía resuelto... ¿Dónde está la víctima? Valjean había aprovechado el desorden para escabullirse por la ventana. Padre, buenas noches. ¿Quieres cenar? Ahora no. Necesito que empaques. Nos mudamos mañana muy temprano. ¿Qué? ¿Pero a dónde? Esta tarde he encontrado una casa muy bonita en la calle Plumé. Tiene un jardín muy lindo y una entrada secreta que da a la calle Babilonia. ¿Una entrada secreta? Tú siempre con tus extravagancias, papá. Esos días, Mario los pasó sufriendo en su habitación por haber perdido la única pista que tenía de su amada. Nunca más la volveré a ver. Ese hombre que había huido. ¿Señor Mario? Era Eponina, la hija mayor de los Thénardier, quien había conseguido evadir a la policía durante la emboscada. Eponina era una muchacha flacuchenta, con rasgos algo masculinos. Siempre entraba a la habitación de Mario sin antes tocar. Se ve usted muy triste, señor Mario. ¿Puedo hacer algo por usted? No. Por favor, vete. Quiero estar solo. Vamos. No me gusta verlo con esa cara. Es usted demasiado guapo para estar frunciendo el ceño. Seguro puedo ayudarlo en algo. Pues... en realidad... Dígame. Quisiera saber. Dígame. ¿Tú sabes dónde vive el hombre que visitó tu casa la otra noche? ¿Tú sabes, aquel anciano que venía a darles una donación? Ah, ese. ¿Es eso lo que necesita, señor Mario? ¿Ubicar a ese hombre? Pero si es lo más fácil del mundo. ¿Qué dices? No se preocupe.
Yo me encargo. ¿En serio? Por supuesto. Solo que... ¿qué me dará usted a cambio? Lo que tú quieras. Lo que me pidas. ¿De verdad? Te lo prometo. Y diciendo esto, Mario puso sobre la mesa 30 sueldos, que era todo lo que tenía. Guarde eso, señor. Yo no quiero su dinero. Entonces Eponina dio media vuelta y desapareció. Pasaron solo 2 días y cuando llegó la noche... ¡Hecho, señor Mario! ¡Tengo las señas! ¡Aquí están! Un rayo de luz inundó los ojos blancos de Mario. Eponina le estaba extendiendo un papel que él recibió con ansias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y salió casi flotando del cuarto. ¡No olvide su promesa, señor Mario! ¡No la olvide! Mario llegó a la dirección y... la vio. Vio a Cosette. Ella estaba hermosa, sentada en una banca de piedra en su jardín. Él la miraba a través de las rejas que separaban el jardín de la calle. De pronto... ¿quién anda ahí? ¿Buenas noches? Mario trató de esconderse lo mejor que pudo. La tierna Cosette miró, no vio a nadie, y asustada, entró corriendo a su casa. Debo volver. Volver a verla. Mario estaba tan embelesado que traspuso la verja y se sentó en la banca donde había estado Cosette. Aún podía sentir su aroma. Sacó la libreta en la que escribía versos para su amada sin nombre y comenzó a adorarla una vez más sobre el papel. Mario se fue por donde había entrado, silencioso y veloz como un gato, pero olvidó su libreta. Al día siguiente, Jean Valjean partió de viaje. Cuando escaseaba el dinero, hacía viajes misteriosos que duraban 2 o 3 días. En fin, llegó la noche y Cosette se sentó nuevamente en la banca del jardín. ¿Qué es esto? Como cada tarde en los jardines de Luxemburgo, vi sus ojos grises y sentí que me estallaba el corazón. Fue el dolor más hermoso. Dios mío, es él. Está aquí. Ha venido por mí. Él ha... Perdóneme. ¿Me recuerda? Nos veíamos en el Luxemburgo. Yo la miraba y usted me miró también. 2 veces. El 16 de junio y el 2 de julio. ¡Ay, no! Cosette sintió que se desmayaba. Mario la tomó por la cintura y la ayudó a sentarse. Luego le tomó una mano y se la llevó al corazón. Yo la amo. ¿Usted me ama? Calla. Tú lo sabes. Las estrellas empezaban a brillar. ¿Cómo fue que sus labios se encontraron? ¿Cómo es que el pájaro canta? ¿Que la nieve se funde? ¿Que la rosa se abre? ¿Que mayo extiende su fragancia? Que el alba blanquea detrás de los árboles negros en la cumbre de las colinas. Un beso. Eso fue todo. ¿Cuánto te amo? No sabes cuánto pensé en ti. Fueron semanas de intenso romance. Se trataron con confianza al instante, con la inocencia de 2 seres puros. Se veían todas las noches en el jardín, aun cuando Valjean rondaba por ahí. Se las arreglaban siempre para encontrarse. Cosette ya no cenaba con su padre y se pasaba contando los minutos para verlo. Pero Jean Valjean no era feliz. Sentía que su hija estaba como lejana y no entendía por qué. Entre los enamorados, todo era maravilloso. Pero el destino trae siempre sus reveses y una noche... mi padre dice que debemos mudarnos. ¿A dónde? A Inglaterra.
Inglaterra. Eso es demasiado lejos. ¿Cuándo? En 8 días. Parece que es urgente que partamos. No podré vivir sin ti, Mario. Tienes que venir conmigo. ¿Con qué dinero? No puedo hacerlo, Cosette. Soy muy pobre, tú lo sabes. Pero no puedo vivir sin ti. Debe haber algo. Algo. Sí, lo hay. ¿Qué es? No puedo decírtelo ahora, mi amor, pero mañana por la noche no podré venir. No quiero perderte, Mario. ¿Me juras que harás todo por nosotros? Te lo juro por mi vida. Porque si no puedo estar contigo para siempre, no habrá nada más para mí. Mario fue al día siguiente a buscar a su abuelo, el señor Gillenormand. Había resuelto dejar de lado el rencor que sentía por ese anciano que tanto había luchado en contra de su causa. ¡Hijo mío, has vuelto! Ven acá, ingrato. Dime a qué has venido, dímelo. Vengo porque estoy enamorado, abuelo. ¡Vaya! Y quiero pedirle permiso para casarme. ¿Quién es la afortunada? Su nombre es Cosette. Vive en la calle Plumé. He oído que es una joven muy bella. Sin embargo, es algo corriente. No está a tu altura, Mario, pese a cómo vives ahora por tus ideas. ¿Para qué casarte, hijo? Quizás simplemente podrías tomarla como tu querida. Con estas palabras, los ojos francos de Mario se incendiaron. Señor, si usted no respeta a las personas a quien estimo, no tengo nada más que decirle. Adiós. ¡Hijo! ¡No te vayas, por favor! ¡Será como tú quieras! ¡Como quieras! A la noche siguiente, Mario solo tenía fuerzas para hacer una cosa: ir a ver a Cosette. En el camino encontró a un niño que estaba tirando piedras a los faroles. El niño corrió hacia él. Compañero, en la barricada que se alzará junto a la antigua taberna, en la calle Dionisio. Mañana empieza la revolución. Mario casi no le prestó atención. Solo recordó que un amigo suyo le había dicho esa mañana que el general Lamarque había muerto. Ese, para los republicanos, había sido el momento pactado para iniciar la gran revuelta. Cuando Mario llegó a la casa de la calle Plumé, se encontró con una terrible sorpresa. La casa estaba vacía, las luces apagadas. Entró al jardín, buscó una carta, una señal, algo. No había nada. Estaba desesperado, sin saber qué hacer, hasta que de pronto se acercó a él una sombra flacuchenta. Era Eponina. Señor Mario, sus amigos lo esperan en la calle Dionisio. La calle Dionisio. Allí cumpliré mi promesa. Si no puedo tenerla a ella, pues moriré. Por la mejor causa. Se enrumbó a la barricada de la calle Dionisio. Encontró al niño que había visto poco antes en la calle. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Me llamo Gavroche, pero no soy pequeño. Soy un ciudadano empuñando las armas. Los disparos se multiplicaban y la sangre comenzaba a teñir las paredes de las casas en este 15 de junio de 1830. ¡Avanzan! ¡Vamos! ¡Ponte en esa esquina! Mario da órdenes y voltea a uno y otro lado. Por eso, no se da cuenta de que un soldado se le acerca y apunta contra su cabeza con su fusil. Tampoco ve quién lo está empujando fuertemente a un lado, haciéndolo caer. Pero Mario escucha un disparo y ve cómo el cuerpo del soldado enemigo cae muerto. ¡Dios mío! ¡Me has salvado! ¡Señor Mario! ¡Oh, Dios! ¡Eres tú! ¡Eponina! ¿Por qué? La verdad, creo que estaba un poco enamorada de usted. ¿Estás herida, tú? Vine a entregarle esto. Y Eponina saca una carta de su bolsillo ensangrentado. Tuve celos, por eso no se la traje antes. Lo siento, pero recuerda la promesa que me hizo. Sí, la recuerdo. Pues ya sé lo que quiero.
quiero que apenas cierre los ojos, usted me dé un beso. ¡Se lo ruego! ¡Lo haré, Fonina! Pocos minutos después, la joven comenzó a respirar pesadamente. Y luego expiró. Mario la besó. Luego cubrió su cuerpo con una tela negra. Tras unos minutos de ensimismamiento, Mario abrió la carta entregada por Eponina y empezó a leer. Mi adorado Mario, mi padre exige que partamos cuanto antes de Inglaterra, pero nos quedaremos unos días en el número 7 de la calle del Armado. Búscame ahí. Te amo. La calle del Armado. Pero él estaba ahí, en la barricada, y no podía salir. Debía permanecer con sus compañeros. Bien, compañero Gavroche. Quiero que lleves una carta a la calle del Armado. Es lejos. No puedo abandonar la barricada. ¡Te lo suplico! Es muy importante. Tú podrás escabullirte con más facilidad porque eres más pequeño. A mí me liquidarían al instante. Pero mira, si lo haces, te daré un fusil a tu regreso en vez de esa pistola que ahora llevas. Está bien, lo haré. Debes partir ahora. Mario le entregó la carta que había escrito. Gavroche, que quería volver cuanto antes a la barricada para probar su nuevo fusil, no le entregó la carta a Cosette, sino a un hombre que encontró sentado a la entrada de la casa. Entréguele esto a la señorita. Debo irme, compañero. ¡A la lucha! ¡A la lucha! Quien estaba en la puerta era, pues, el mismísimo Jean Valjean, quien leyó estas palabras. Cosette, amada mía. Amada. He fracasado en mi intento de estar contigo. ¿Pero quién es? No podré unirme a ti de por vida. Ella ama. Por lo que cumplo con mi promesa y me encamino a la muerte. Está enamorada. Te amaré siempre. Mi Cosette. Adiós. Entonces comprendió todo. Comprendió los silencios y la barrera que meses antes había empezado a crearse entre él y su hija. Y sintió odio por aquel infame que había osado arrebatársela. Mucho odio. Pero aún con todo esto, Jean Valjean se puso de pie y sin decir nada a nadie, partió hacia la barricada. Con habilidad de expresidiario, Valjean consiguió llegar a la barricada sin mayor problema. Bienvenido, compañero. Vamos por aquí. Ya no queda mucha munición. Compañeros, yo traeré más. Los soldados muertos deben estar cargados. ¡Qué espíritu el de este niño! ¡Alguien debe terminar con ese cerdo realista! Habían capturado a un enemigo. Valjean volteó a mirar la cara del prisionero y encontró los ojos de un viejo conocido. Era Javert. ¡Descuiden! ¡Yo me encargo de él! Valjean lo llevó a un lugar apartado de la calle. Le apuntó con el fusil y le dijo: mi nombre es Jean Valjean. Soy el expresidiario de Tolón. ¡Tú! ¡Maldito! ¡Y quiero que corras! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Qué? ¡Vete! Y si la vida nos reúne otra vez, sabrás quién soy. ¡Podrás capturarme! Dicho esto, Valjean dio media vuelta y volvió a la barricada. Javert, perplejo, no tuvo más opción que huir. Valjean volvió para ver caer uno a uno a todos los revolucionarios, incluido el heroico Gavroche. ¡Si yo voy a perecer! ¡Será culpa de Voltaire! Quien cantaba una canción mientras recogía las municiones de los cadáveres. ¡Si yo voy a perecer, será culpa de Voltaire! Y esquivaba las balas de los soldados realistas hasta que una lo alcanzó. ¡Si yo acabo de caer! Y luego fue por culpa de Voltaire. Y luego otra. ¡Si una bala me mató! ¡Y otra! ¡Culpa de Russo! La inmensa alma de ese niño había volado. Casi todos han muerto. Valjean encuentra a un joven con el rostro ensangrentado, tirado en el piso. Se acerca. Aún respira. ¡Es él! ¡El amado de su hija! Tiene que sacarlo de allí. Rebusca sus bolsillos y encuentra una carta y una dirección. Carga al herido sobre sus espaldas y se aleja de la barricada oyendo el grito final. ¡Viva la revolución! Jean Valjean lleva a Mario sobre sus hombros, inconsciente.
por debajo de la ciudad, atravesando las inmensas, interminables alcantarillas de París. Cuando llega a la salida, la encuentra cerrada. Ya comienza a caer en la desesperanza cuando escucha pasos cercanos. Alguien más está ahí abajo. Yo puedo ayudarte a salir, amigo. Pero dame unas monedas. Veo que has robado y asesinado a ese joven. Así que algo debes traer. Valjean le da todo lo que lleva encima para que le abran la salida de la alcantarilla. ¡Dámelo! Pero entonces encontró a Javert. Sé cuál es tu deber. Solo te pido que me dejes llevar a este muchacho a casa de su abuelo. Luego, haz tu voluntad. Javert sorprendentemente accede. Valjean lleva cargado a Mario hasta su casa y hasta su habitación. ¡Hijo mío! Tanto él como el herido están bañados en sangre y podredumbre. Cuando sale, el inspector ha desaparecido. Resolviendo el conflicto entre la moral y el deber, Javert había decidido por la moral, dejando libre a Valjean. Pero el tormento de no haber hecho lo que la ley exigía lo lleva al río Sena, donde se entrega a las aguas silenciando su dilema para siempre. Mi bienhechor, un presidiario. Han pasado algunos meses y Mario se ha recuperado como para que su abuelo le revele un dato importante. Eres un hombre muy afortunado, hijo mío. Un desconocido te salvó la vida. Te rescató cargándote por las alcantarillas debajo de media ciudad. Pero eres más afortunado aún porque tu amada, tu Cosette, es una muchacha dulce y buena. Si quieres casarte con ella, pues te doy mi bendición. La alegría de Mario no cabe en su pecho. Cuando se presentaron las familias, ni Mario ni Gillenormand reconocieron en Valjean al salvador del muchacho. El primero porque había estado inconsciente, y el segundo por el penoso estado en que lo vio llegar aquel día, cubierto de barro. Se llevó a cabo la boda, pero hubo un gran ausente. Jean Valjean. Él se había excusado por una dolencia y se había ido a la casa de la calle del Armado. Ella es feliz y ya no me necesita. Ah, mi Cosette. Le dejaré todo el dinero que tengo enterrado en Montfermeil. No tendrá que vivir más bajo el cuidado de un delincuente como yo. Si la ley viene por mí, ella no sufrirá por eso. Tendrá a su esposo. Valjean hacía visitas esporádicas que cada vez fueron siendo menos, hasta que un día no fue más. Una mañana, alguien llama a la puerta de Mario Pontmercy. Buenos días, señor. Mi nombre es Thénardier. Mario reconoce enseguida a su antiguo vecino, aquel astuto ladrón, padre de Eponina. Pero Thénardier no lo reconoce a él, puesto que casi nunca lo ha visto, menos aún con ropas de hombre rico. Vengo a darle noticias siniestras sobre el padre de su esposa. Le diré lo que tengo que decirle y luego recibiré gustoso lo que usted ofrezca por tan valiosa información. Lo que tenga que decir lo sé yo por su propia boca. Ese hombre es un asesino. ¿Qué dice? Lo vi hace unos meses huyendo de la ley, con un cadáver a cuestas. Un joven de buena familia, aparentemente. Llevaba el cuerpo por debajo de la ciudad. ¿Qué? Por las alcantarillas. ¿Por las alcantarillas? Yo mismo me encargué de cortar un retazo de la camisa de la víctima para poder denunciar al infame. Mario reconoció al instante esa camisa como suya. Era él. Su suegro es un maldito, un bribón, un canalla. ¡Calla, mercenario!
Ese hombre me salvó la vida. Era a mí a quien llevaba cuestas en la alcantarilla. ¡Yo! ¡Lárgate de aquí! ¡Cosette! ¡Cosette! Debemos ir donde tu padre. Cosette, confundida y emocionada, parte con él. Llegaron. Entraron a una fría habitación en el número 7 de la calle del Armado. Encontraron a un anciano sentado en una pobre cama. Hijos. Padre. Padre, perdóname. Tú, mi salvador. Tú, hombre generoso. Te dejé ir así. Perdóname. Te he extrañado mucho, mucho. Y no quiero que pienses mal de mí. No. No. Nada de eso, hijos. Yo los adoro. Y me hacen muy feliz llegando a despedirse. ¿Qué dices, padre? Pero no hubo tiempo para más. En ese momento, con un último suspiro y un gesto de infinito amor, Jean Valjean cerró los ojos para siempre. En el cementerio Père Lachaise, en las afueras de París, un sepulcro austero está compuesto de una sola piedra. No se lee ningún nombre en la lápida, pero una mano anónima ha escrito unos versos dedicados al alma que ahí descansa. Duerme. La suerte lo persiguió ruda. Murió al perder la prenda de su alma. Fue larga la expiación, la pena aguda, mas así obtuvo la celeste palma. Después del sufrimiento de vivir la injusticia una y otra vez, Jean Valjean ha conseguido salvarse, tal como el obispo Bienvenu alguna vez le quiso enseñar. Alcanzó la redención su alma pecadora y más que eso, se elevó a la gloria. Gracias por escuchar conmigo Los Miserables, de Víctor Hugo, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Javier Valdés, Mario Velázquez, Melania Urbina y Leonardo Torres Vilá. Adaptación de Jimena Salas Pomarino. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.